y el volcán de Pacaya continúa con actividad eruptiva. Este es un seguimiento que se le ha dado por parte de las autoridades desde ya varios días, pero tenemos la información con la periodista Rosemary Ávila, porque se había prevenido de caída de ceniza. Rosemary, vamos con la información. ¿Dónde te encuentras? Adelante, te escuchamos. Gracias, buenos días. Y es que hace algunos minutos notamos cómo es que una explosión provocó que una columna de ceniza se elevara sobre el volcán de Pacaya. Esto tomando en cuenta la actividad que ha registrado durante las últimas horas. E incluso esta columna es visible a varios kilómetros de distancia. En este sentido es importante tomar en cuenta que estas explosiones se deben al incremento en la actividad de este coloso. Y es importante mencionar cómo el tipo de material volcánico incluso va descendiendo conforme pase el tiempo, y esto provoca en definitiva la caída de ceniza en distintas comunidades. Por ejemplo, podemos mencionar el municipio de San Vicente, Pacaya, Villanueva, Amatitlán. Estos son los municipios que más caída de ceniza han reportado durante los últimos días. Y acá hay que tomar en cuenta también lo que dan a conocer las autoridades, y es que según el último boletín que publicó en este caso la Conred, este tipo de explosiones pues continúan con periodos de incremento magmático y están acompañadas de estas columnas de ceniza que llegan a una altura de 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, que precisamente hoy le estamos mostrando esta que se acaba de elevar hace algunos minutos. Y en este sentido, pues dado al patrón de comportamiento del volcán de Pacaya, también pues se considera que esta actividad continuará en niveles altos y no se descarta que se presenten los pulsos de incremento en las próximas horas. Esto provocará no solo explosiones, sino también alguna caída de balísticos, aparte de la ceniza, y el surgimiento de nuevos flujos de lava o el incremento en su longitud. Así que son parte de las imágenes que le trasladamos esta mañana. Pues ya hemos visto cómo es que se ha dispersado, en este caso, el material volcánico, y que en definitiva estará cayendo en varios municipios que se encuentran en sectores aledaños. Acá hay que tomar en cuenta también la diferencia que notamos entre las nubes y también la columna de ceniza que se está dispersando, pues a causa del viento que generalmente pues provoca que se movilice este material volcánico a varios kilómetros, incluso porque anteriormente le habíamos informado que esta ceniza había llegado incluso a sectores de Zacatepeque y en algunas ocasiones a áreas del municipio de Misco. Así que es parte de la actividad del volcán de Pacaya que le podemos mostrar esta mañana. Nosotros vamos a continuar actualizando para verificar pues cómo es que persiste este tipo de actividad y cómo es que también las comunidades se están preparando con el apoyo de las autoridades. Así que con estas imágenes, compañeros, yo regreso a estudios principales. Son imágenes de Mario Osorio, mi compañero, y yo soy Rosemary Ávila. Rosemary, gracias por la información. Ya escuchaba usted, el volcán de Pacaya pues continúa con esta actividad eruptiva, no solo desprendiendo flujos de lava, que por supuesto mantienen alerta a las comunidades aledañas al coloso, sino que también se cumple justamente el pronóstico que realizaban los expertos, que se podría percibir precipitación de ceniza en varios municipios muy cercanos al coloso. Hay que tomar las precauciones necesarias, las recomendaciones también importantes para que usted, si usted percibe la caída de ceniza, tape muy bien los recipientes donde acumula agua, que también después de que se dé la precipitación de ceniza, barra muy bien los techos de su vivienda para evitar estas situaciones más complicadas en la temporada de invierno. Así están las cosas. Gracias, Rosemary Ávila, por ampliarnos los detalles.